Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy es 18 de mayo, día jueves, y mi nombre es Analía. Bienvenida una vez más a nuestro devocional para damas, hoy con el título Siervos de los Caldeos. Leo en 2 de Reyes capítulo 25, versículo 24. Godolías les juró: No tengan miedo de servir a los caldeos. Quédense en el país. Sirvan al rey de Babilonia y prosperarán. El segundo libro de Reyes termina con la gente de Judá siendo transportada a tierras extranjeras y humillados como esclavos como resultado de haberse opuesto a la voluntad de Dios. Babilonia sitió Jerusalén. Los más prominentes, fuertes y capacitados fueron tomados cautivos, incluyendo al rey, quedando solo en el país los más pobres y débiles. El hambre fue tan intensa que las madres se comieron a sus hijos y la piel de los sufrientes se volvió negra y reseca. El Señor había advertido los resultados de la transgresión. El profeta Jeremías había intentado en vano convencer a la ciudad de que se rindiera ante los babilonios, pero lo acusaron de traición. Nabucodonosor nombró un judío para que gobernara sobre los que quedaron en Jerusalén. Godolías, quien sugirió las palabras del texto de hoy. A los fieles transportados a Babilonia se les permitió vivir juntos, trabajar y algunos, como Daniel y sus compañeros, llegaron a ser parte del gobierno. ¡Cuán misericordioso es Dios y cuán fieles son sus promesas! El pueblo elegido del Señor demostró ser indigno de confianza. Demostró ser egoísta, calculador, vil. Pero entre los hijos de Israel había dignos ciudadanos cristianos tan leales a los principios como el acero. Y Dios se complacía grandemente en esos fieles. Los tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos. Eran hombres que estaban dispuestos a honrar a Dios aún perdiendo todas las cosas. Tuvieron que sufrir con los culpables, pero en la providencia de Dios, su cautiverio en Babilonia fue el medio de hacerlos destacar y su ejemplo de integridad inmaculada brilla con lustre celestial. ¿Por qué permitió que los israelitas fueran vencidos por sus enemigos y llevados a tierras paganas? Porque fracasaron en ser misioneros suyos y levantaron murallas de separación entre ellos y las gentes que los rodeaban. El Señor los esparció para que se pudiera llevar al mundo el conocimiento de su verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su propio país. Amiga, agradece a Dios por su misericordia y por darte el privilegio de comenzar de nuevo.